Conoce la verdadera historia de Herótida, la tía de Leandro Díaz, en la vida real. ¿La tía Herótida? Yo soy la hermana de Onofre, conoce mi hijo. La bionovela de Leandro Díaz cada vez se pone mejor y más interesante en cada capítulo. Es por ello que a los televidentes les ha surgido un sinfín de dudas con respecto a la vida real de la leyenda vallenata, ya que para muchos es asombrosa la historia que le tocó vivir al gran juglar vallenato para conseguir el éxito a pesar de las dificultades. En este video vamos a conocer un poco más sobre la verdadera historia de Herótida, la tía más amada de Colombia. Pero a Leandro no lo toca y más. Y de aquí en adelante el niño tiene quien lo defiende. El personaje en la telenovela es interpretado por la actriz Aida Bosa, quien se ha ganado el cariño de los televidentes por esta gran actuación. Y aunque el personaje está cargado de mucha ficción, lo cierto es que esta mujer sí existió en la vida del artista. Su verdadero nombre fue Herótida Duarte, hermana de su padre Abel Rafael Duarte, que en la telenovela es llamado Onofre. Y así como se vio en el comienzo de la serie, Leandro tuvo una infancia llena de maltratos. Sin embargo, en medio de la oscuridad familiar que atravesó, había alguien muy especial. La tía Herótida fue un gran pilar fundamental en la vida de Leandro Díaz, al nivel que su comienzo en la música fue en parte gracias a ella. Y es que en la vida real, en una entrevista, él mismo cuenta que cuando tenía la edad de 5 años, escuchaba las canciones que ponía la tía Herótida, por lo que de esa manera se fue familiarizando con la música. De 5 años que tenía, había unas canciones y una tía mía llamada Herótida las cantaba. Entonces yo cantaba pedacitos de esas canciones y me fui vinculando poco a poco a las canciones que cantaba la tía. Y que además ella con su nobleza y entrega a su sobrino, aquel niño que desde muy pequeño fue rechazado por su condición, lo ayudaba bastante, pues le leía libros de novelas y de colegio, por lo que también aprendió mucho gracias a esa hermosa mujer que fue un ángel para la vida de Leandro en su infancia. Y todo era por eso, porque yo no tenía vista. Esa tía que le digo yo, Herótida, que leía, se ponía a leer, yo me ponía a escuchar, le decía, tía, ¿por qué no me lees un ratico? Y ella cogía un libro, se ponía y me leía un ratito, de colegio y también alguna que otra novela. Después que ya crecí, sí, me leyeron muchas novelas, pero cuando estaba muchacho, me acuerdo de una novela que llamaban La María, de Jorge Isaac. La triste noticia es que no existe ninguna fotografía real de la tía Herótida. Quizás la razón de esto es que recordemos que todo eso pasó hace muchísimos años y no quedó ningún registro, así que nos quedaremos con las ganas de saber cómo era la tía en la vida real. Y como les mencioné antes, el personaje está cargado de mucha ficción, pues como se trata de una telenovela, además que no se tienen muchos registros de la historia real, es necesario jugar con la imaginación de lo que pudo ser esta gran mujer. Aunque como ha pasado en otras telenovelas biográficas, donde en un personaje meten varias historias reales de personas que tuvieron que ver con Leandro, y esto lo hacen con la finalidad de que este personaje tenga más relevancia y participación en la trama. ¿Y a ti te gusta el personaje de la tía Herótida? Déjalo saber en la cajita de comentarios. Para nosotros tu opinión es muy importante y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales @labombaviral para que te mantengas al día y al tanto de tus series y novelas favoritas. Nos vemos en una próxima entrega.